preocupación ante el recrudecimiento de la faceta criminal y más agresiva del plan desestabilizador y golpista que desarrolla la extrema derecha. Y ya lo habíamos en distintos momentos alertado en el análisis que hacíamos del desarrollo de ese plan. Y estamos viviéndolo ya. Cada vez es más evidente el desarrollo de esta faceta criminal. Los asesinatos selectivos, los actos criminales contra personalidades de oposición o del proceso, o que personajes de la vida pública nacional. Nosotros consideramos que es necesario ahora más que nunca que las instancias de inteligencia, de seguridad del Estado, le den golpes contundentes a los mercenarios, a las fuerzas paramilitares que moviliza la extrema derecha, a los activistas que están sirviendo a este plan criminal, a los que están en el plan criminal, pero también es muy importante la conciencia, la movilización, la organización de nuestro pueblo y activar la inteligencia social revolucionaria. Esta lucha contra el plan criminal de la extrema derecha será dado con éxito en la medida en que el gobierno nacional, conjuntamente con nuestro pueblo, desarrolla una ofensiva en función de desactivar todos los núcleos violentos criminales que están activados plenamente. Nosotros no tenemos duda en que muchos de estos crímenes que están sucediendo y que conmueven a la opinión pública nacional obedecen a ese plan. Entonces es necesario responder con efectividad, con fuerza, y activar todos los mecanismos para neutralizar y derrotar esa faceta criminal asesina del plan de la derecha. Lamentablemente, hemos visto episodios muy deplorables como lo que sucedió en la Universidad Central de Venezuela recientemente. Ya nosotros habíamos denunciado cómo desde la UCB, desde las instancias de dirección de esta universidad, desde su rectora, el cuerpo de directivo de la universidad, están comprometidos con el plan terrorista contra Venezuela, contra el pueblo venezolano. Y están dando muestras de ello. Y se permite la presencia de grupos violentos del terrorismo, de la extrema derecha, dentro de las áreas, de las instalaciones de algunas universidades, entre ellas la UCB. Se habla de que, y se denuncia la supuesta actuación de grupos que se asumen como del proceso, que actúan con igual carga violenta. Bueno, hay que investigar esto porque nosotros sabemos que en muchos casos se simula, se actúan con simulación elementos de los mercenarios de la derecha para hacer creer que son revolucionarios que están agrediendo y actuando violentamente, asesinando, para provocar una escalada de mayor violencia en Venezuela. ¿A quién le interesa el escalamiento violento en Venezuela? ¿A qué le interesa llevarnos a una situación de guerra civil? ¿De quién es ese plan? No es de los revolucionarios, no es de los factores que apoyan al proceso bolivariano. Evidentemente es de la derecha, del imperialismo, de los núcleos fascistas, de los que quieren tomar el poder por la vía violenta, desmontando las conquistas democráticas del pueblo venezolano. Lo hicieron el 11 de abril. Lo han hecho en otros momentos, en distintos momentos, en distintas latitudes, en distintos países. El nucleamiento de militares fascistas en Altamira. Y el atentado contra la economía y contra el pueblo venezolano, que fue el paro golpista, el paro petrolero, fue una acción criminal que provocó muertes, que provocó ruinas de distintos sectores económicos, pequeños, medianos, etcétera. Y ahora está esta ofensiva. Entonces, si alguien tiene dudas, responda la pregunta, respóndase a sí mismo. ¿A quién le interesa el escalamiento, la profundización de la violencia en Venezuela, la guerra civil en Venezuela? ¿A quién sino a los que están interesados en derrocar a este gobierno y tomar control para poner al país al servicio de
la estrategia neocolonial de los Estados Unidos. Estrategia neocolonial que está en desarrollo para reposicionar y fortalecer el dominio de los Estados Unidos del imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo en el mundo. Y eso está en desarrollo en Venezuela y en América Latina. Entonces, es necesario tener plena conciencia de lo que significan esos planes, de su naturaleza, de sus características, para derrotarlos